Here's a place where innovation lives. Where hundreds of experts in 3D printing and digital manufacturing are developing advanced solutions to transform the way we think, design, and manufacture. A place with more than 150,000 square feet of cutting-edge innovation space, making it one of the largest and most advanced research and development centers in the world to date for digital manufacturing and next-generation technologies. Welcome to the home of the fourth industrial revolution. Welcome to the HP 3D Printing and Digital Manufacturing Center of Excellence. Hola, buenos días. Nos encontramos, como habéis visto, en el Centro de Excelencia de HP 3D Printing, aquí en Sant Cugat. Bien, primero de todo, os vamos a enseñar la solución 5200, de la que Jaume ya ha ido hablando anteriormente. Bueno, hablaba más del Automated Unpacking, pero va con esta impresora que podéis ver aquí detrás mío. Entonces, primeramente explicaremos esta solución, luego explicaremos la solución 580, que es la de color, y posteriormente unos casos de éxito de piezas que tenemos aquí en el site de clientes nuestros actuales. Entonces, empezamos con la solución 5200. La solución, como podéis ver, incorpora dos sistemas. Luego se pueden añadir, por ejemplo, pues como ha explicado Jaume, la solución automatizada de unpacking, pero principalmente son dos sistemas. Tendríamos por aquí la impresora 5200 y tendríamos la solución de procesado. Entonces, también se ha comentado un poco, pero bueno, para recalcarlo, es una solución completamente productiva para volúmenes altos de productividad, ya muy robusta para entornos industriales, con una repetitividad de piezas muy alta. Y bueno, al final pues que sirve para fabricar todo tipo de piezas, de preseries, de series medias, largas, no tanto series súper largas, pero al final también incluso prototipos, ¿no? Pero sobre todo está pensada para ya una producción final y con una capacidad robusta de producción. Entonces, os voy a explicar cómo funcionaría más o menos el proceso de trabajo. Primero de todo, lo que haríamos sería llenar la build unit o el carro que tenemos aquí en la estación de procesado de polvo. Seguidamente la impresión se llevaría a cabo aquí dentro de esta impresora, el carro lo llevaríamos hacia la impresora y se llevaría a cabo la impresión, y posteriormente recuperaríamos el polvo sobrante en la solución de procesado. Entonces, para que lo veáis en directo, os voy a enseñar cómo funciona y cómo lo hacemos, ¿no? Primero de todo, importante llenar la build unit o carro, que llamamos, con la mezcla de polvo que tenemos aquí. Al final, lo que aquí en HP trabajamos con materiales de alto grado de reusabilidad. Estamos hablando de que un 80% aproximadamente del polvo es reusado y un 20% aproximadamente del polvo es nuevo. Entonces, aquí ya está hecha la mezcla y la introducimos en el carro para llevarla hacia la impresora. Entonces, retiramos el carro de esta manera y nos lo llevamos hacia la impresora. Aquí creo que se puede ver más o menos bien. Entonces, aquí tenemos el carro, aquí tendríamos la superficie de impresión y tendríamos que introducirlo mediante la puerta. Aquí ya hay otro carro puesto, pero deberíamos introducirlo en la impresora. Entonces, una vez introducido en la impresora, os voy a explicar cómo funciona la tecnología. La tecnología funciona de la siguiente manera. Lo que tenemos es, tenemos aquí un rodillo vertical, que lo que haría sería esparcer el polvo sobre la superficie de impresión. Más o menos estamos hablando de unas capas de 80 micras aproximadamente por cada pasada, por cada capa de polvo. 80 micras vendría a ser más o menos lo que sería el grosor de un cabello humano. Posteriormente,
tenemos el cargo horizontal, que se desplaza de esta manera, horizontalmente, como podéis ver. Entonces, ¿de qué está hecho el cargo, ¿no? Pues tenemos tres partes, básicamente. En el primer tramo tenemos unas luces infrarrojas que lo que hacen son precalentar el polvo que justamente tenemos en la cama de polvo. Lo precalentamos, en medio tenemos los cabezales de los agentes y posteriormente tenemos otro tramo de luces infrarrojas. Los agentes, ¿cómo funcionan? Tenemos los agentes de fusión y los agentes de detalle. Los agentes de fusión, al final, serán los que hagan que podamos fundir. Es una fusión selectiva, vamos a fundir solo las partes que queramos. Entonces, el agente de fusión lo que nos permite es fundir las partes que queremos, muy resumidamente, y el agente de detalle es el que nos permitirá que la conducción por calor no pase de una partícula a la otra, entonces podamos decidir dónde no queremos fundir, en qué partículas no queremos fundir el polvo. Y luego está este tramo de luces infrarrojas, es lo que calienta y realmente funde, ¿no? Lo que he explicado ahora mismo. Entonces, pasaría y sería un ciclo que iría pasando el rodillo vertical con el cargo horizontal y así capa a capa se iría construyendo toda la cuba, todas las piezas de la cuba, ¿no? Para que os hagáis una idea real, os voy a traer una impresión, una cuba ya impresa, como sería esta de aquí. Supongo que se aprecia bien. Entonces, el tamaño de la cuba serían unos 41 litros, que estamos hablando que son 380 milímetros de alto por 280 de profundidad y 284 milímetros de ancho. ¿Vale? Como podéis ver aquí. Esto es el caso que hablaba Jaume antes, que son los moldes dentales, que son totalmente personalizados y que permiten hacer alineadores dentales invisibles. Luego os voy a enseñar otro caso, también del sector salud, para que veáis también el tamaño de la cuba con otra aplicación. En este caso tendríamos plantillas personalizadas. Estamos hablando que en una cuba caben unas 150 plantillas. Como podéis ver aquí, tenemos este material de soporte, aunque nuestra tecnología es una de las pocas tecnologías de fabricación aditiva que justamente no necesita material de soporte, ya que las piezas se sobreponen encima del polvo no fundido. En este caso está impreso expresamente para que veáis el tamaño de la cuba vosotros mismos, ¿vale? Este sería un poco el tamaño. Entonces, también recalcar, un segundo voy a dejar esto, recalcar los tiempos de producción. Estamos hablando de un tiempo de producción de unas 12 horas para esta impresora. 12 horas de impresión y posteriormente unas 24 horas de enfriado. Lo bueno, y como se ha comentado también anteriormente, es que es una solución modular, con lo cual, cuando una vez hemos acabado la impresión, podemos sacar un carro, una unidad móvil, dejarla enfriar y simultáneamente poner a imprimir otra cuba totalmente nueva. Entonces, finalmente, para acabar de explicar esta solución, simplemente quería comentar los materiales que tenemos disponibles. Los materiales disponibles para esta solución son la poliamida 12, la poliamida 12 con carga de vidrio, la poliamida 11 que es de origen vegetal y luego materiales de BASF, de BASF, que serían el polipropileno y el TPU. Entonces, bueno, como ha comentado Jaume también, los materiales es un sistema abierto de desarrollo de materiales que nos permite acelerar en aplicaciones en muchas industrias diferentes. Entonces, ahora voy a ir a la otra impresora, la de color, para explicarla, la Multijet Fusion 580. Voy para allá. Ya estamos aquí en la solución de Multijet Fusion. Supongo que me seguís oyendo bien. ¿Y me veis bien? Vale. Entonces, aquí detrás tenemos la solución 580 de Multijet Fusion que puede imprimir a todo color. Básicamente, lo que quiero destacar son cuatro grandes diferencias con la solución que hemos visto anteriormente, que era de producción. La primera de todas, como hemos dicho, esa era una impresora para volúmenes altos de producción.
Esta es una impresora para volúmenes bajos de producción. Es una impresora para volúmenes bajos de producción y prototipado. Segunda diferencia a destacar sería el tamaño de la cuba. Ahí estamos hablando de 41 litros, como hemos comentado. Aquí estaríamos hablando de 16 litros. Otra diferencia, como podéis ver, es una solución totalmente compacta, todo en uno, en una sola máquina. Y allí teníamos, pues como hemos explicado también, la estación de procesado, el módulo, la build unit que se puede mover y la impresora. Aquí es todo en uno. Y la más importante de diferencia con la solución anteriormente explicada sería el color, obviamente. Entonces, lo que tenemos en esta solución son 7 agentes diferentes. 4 agentes de color y 3 agentes, uno de detalle, uno de fusión y este de aquí, que sería el Bright Fusing Agent, que también es un agente de fusión, pero es el que permite, pues, verter las tintas sobre el agente transparente, porque es un agente transparente, y por lo tanto darle color a la pieza final. A nivel de color tenemos el código CMYK, sería cian, magenta, amarillo y negro, que a partir de estos 4 colores pues podemos hacer toda una paleta de colores que luego ya os explicaremos también más en detalle. Entonces, la solución, nos vamos a centrar en la solución. Primero de todo, como he comentado, tenemos el amarillo, el magenta, el cian, el detailing agent, que sería el agente de detalle, que es el que nos permite no fundir las partes que no queremos fundir del polvo. El fusing agent, que sería justamente lo contrario, el que nos permite fundirlo. El bright fusing agent, que sería el transparente. Y el negro. Entonces, estos serían todas las tintas, todos los agentes que tenemos disponibles para esta impresora. La vamos a abrir. Entonces, la solución, como veis, es parecida a la otra, a la otra impresora. Tenemos un cargo horizontal que desplazaría y aplicaría las tintas sobre la cama de polvo. Para que os hagáis una idea, la cuba son unos 16 litros y la paleta de colores que saldría, me voy a acercar un poco, sería esta pieza de aquí, que son toda una paleta de colores impresos con esta tecnología a partir de los 4 agentes de color que hemos comentado. Entonces, esta impresora lo que tiene es que hace una mezcla automática del polvo fresco y el polvo usado y lo podemos ver aquí. Aquí en esta impresora tenemos solamente el material que es la poliamida 12 Color Boost. Aquí podemos ver el material fresco y aquí el material reusado. La misma máquina ya hace una mezcla automática para hacer las capas de polvo automáticamente. Y luego, para acabar ya con esta solución, lo que me gustaría enseñar también es el tamaño de los recipientes del polvo usado y fresco que tenemos dentro de esta maquinaria. Esto sería un poco todo el resumen de la tecnología Multijet Fusion 580. Os voy a explicar ahora las aplicaciones de varios clientes que tenemos de impresos con las dos tecnologías que acabo de comentar. Voy para allí. Volvemos a estar aquí en la solución 500. Y para explicaros un poco, pues, las aplicaciones y los materiales que hemos ido comentando, aplicaciones reales de clientes existentes con nuestras tecnologías. Entonces, hemos cogido unas piezas de cada material disponible en esta solución que tenemos aquí detrás. Como hemos comentado, una de ellas es la poliamida 12, como podéis ver aquí. Una prótesis completamente funcional, completamente personalizada de poliamida 12. También con poliamida 12, lo que se ha fabricado últimamente es esta carcasa de electrónica con una geometría un poco compleja. También está impresa con poliamida 12, así sería, este gris sería tal cual como sale de la impresión. Y posteriormente, en este caso, por ejemplo, de Yul, de una empresa médica, del sector médico, tendríamos ya un postprocesado y un pintado de toda la solución, que sería este acabado de aquí. No sé si se puede apreciar, voy a acercarlo un poco.
Entonces, otro material que hemos dicho que tenemos disponible es el polipropileno. Y hemos cogido este caso de ejemplo aquí. Tenemos muchos más, pero hemos cogido este, que son unos conductos de la empresa Oechsler, la empresa alemana Oechsler. Y el polipropileno, sobre todo, lo que tiene como característica es que es un material muy estanco. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos esta aplicación, que son unos tubos, donde puede conducir gases o líquidos, ya que tiene unas resistencias químicas muy, muy buenas y es completamente estanco. Eso sería una aplicación del polipropileno, entre otras que tenemos. El siguiente material que hemos mencionado también es la poliamida 11, una poliamida de origen vegetal. Entonces, en este caso es un caso de la empresa Baumann, que se ha utilizado la poliamida 11 para hacer rodamientos. Es curioso porque justamente los rodamientos es un elemento que tiene que resistir unas cargas axiales muy altas y tiene que tener unas propiedades mecánicas muy buenas. Y no solo hemos conseguido superar al metal de lo que estaba hecho el rodamiento anterior, sino que hemos, no solamente igualar, sino superar las características y las propiedades mecánicas del metal. O sea, que aguanta perfectamente las cargas axiales a las que está supuesto el rodamiento. Seguidamente tenemos tres ejemplos claros del TPU de BASF. Como hemos comentado, el polipropileno y el TPU son de BASF, de BASF. Y una aplicación sería la de hacer, todo es un material, es un elastómero, es un material mucho más elástico y permite hacer cascos, incluso pues con un diseño personalizado y completamente cómodo y con confort para el conductor. Lo mismo para asientos de bicicletas, podemos ver aquí, es una goma totalmente elástica y se puede personalizar. De hecho, mira, os lo voy a acercar un poco. Esto sería un asiento de bicicleta, el cual es totalmente elástico, tiene una estructura reticular y al final pues, se puede permitir una personalización para cada persona, incluso a nivel de competición de alto rendimiento, pues es una aplicación muy, muy válida. Y también hablando de deportes, pues también este TPU que se puede ver aquí, que el interior del casco es una estructura reticular de TPU también. No sé si se ve, voy a acercar. Aquí se podría ver. Entonces pasaríamos ya a lo que son aplicaciones de la tecnología Multijet Fusion 580 a todo color. Entonces, siguiendo la misma pieza que hemos explicado, aquí tenemos el mismo asiento del que estábamos hablando, el cual se ha impreso a color para ver un poco el mapa de fatiga, ¿no? De cómo rediseñar y cómo optimizar el diseño del asiento para el deportista de élite en concreto, para hacer iteraciones de diseño y llegar a una estructura reticular pues, óptima para el ciclista. Seguimos, por ejemplo, al final lo que tiene el color es que permite dos cosas, permite aplicaciones más decorativas y aplicaciones totalmente funcionales, ¿no? Entonces, a nivel funcional, el ejemplo más claro es este de aquí, que es un utillaje, sería un utillaje para un entorno totalmente industrial, donde se pueden ver detalles tipo instrucciones, un código de pieza, un código QR, instrucciones de posicionamiento de la pieza para el operario, etcétera, incluso pues, por colores con diferentes instrucciones y guías y tal. Esto es un ejemplo de color totalmente utilitario y funcional. Lo que sería lo contrario, un elemento totalmente decorativo. Pues tenemos estos superhéroes de aquí que están impresos en color y son meramente pues, decorativos. Luego tenemos este caso que sería para hacer prototipados, para ver pues, cómo pueden quedar unas piezas prototipadas. Podríamos ver estas de aquí, pues un cúter, unas tijeras, unos alicates, totalmente en color. No funcionales, pero sí son bueno, prototipos. Y luego también en el sector sanitario hay una aplicación muy importante que sería esta de aquí, que sería para modelos anatómicos. Pues todo el tema de planificación quirúrgica para los médicos antes de operaciones importantes. E incluso, como podéis ver aquí, pues se pueden imprimir códigos también QR para la trazabilidad de todas las piezas. Esto sería un poco el resumen de las dos soluciones y las aplicaciones
tanto a color como de la solución 5200. Y cualquier cosa, pues me podéis contactar a mí si tenéis alguna duda o a Jaume y estaremos encantados de resolverlas. Muchísimas gracias por vuestra atención.